cuando llega a este lugar, cuando llega a los grupos, defiende a capa y espada el poder entender, el poder tratar de aparentar ante la gente, ante los alcohólicos, ante la sociedad, ante la familia, que estás bien. Y aunque estás aquí sentado y a veces no logras entender qué es lo que estás haciendo en este lugar, porque siempre las juntas son de la misma forma, porque las cosas que van pasando dentro del grupo a veces te empiezan a atrapar, porque las cosas que empiezas a vivir en el grupo te empiezan a atrapar de una forma tan rara y tan misteriosa que un día no quieres estar en la junta y estás en la junta. Un día no quieres escuchar a nadie y terminas escuchando a todos. Pero de alguna forma, estar cuando recién llegas a Alcohólicos Anónimos y darte cuenta que llegas completamente vacío, llegas completamente sin ilusiones, sin esperanzas, que tu cabeza solamente está llena de cómo seguir consumiendo, cómo seguir alcoholizándote, porque pareciera que no concibes la vida más que con el alcohol y con la droga, pareciera que es lo único que hay en tu pensamiento, pero la realidad es que en lo más profundo de tu ser sabes que hay unos grandes vacíos, hay una gran devaluación, hay una gran carencia, hay una inseguridad muy grande, hay todas las cosas que se han perdido a través del alcoholismo, de la degradación que tienes a través del alcoholismo, de la misma vida, de los sueños olvidados, de las ilusiones quebrantadas, de terminar dándole la vida a otra gente, como queriendo que la gente termine viniendo a solucionar tus problemas. Yo, desde que era niño, a mí nunca me gustó mi vida. Mi vida siempre estuvo sola, yo siempre crecí con la soledad, yo siempre me sentí solo. Desde que era niño, desde que tenía 5 o 6 años, sentí que estaba solo. Y no porque en realidad no estuviera solo, la realidad es que yo crecí en un ambiente donde mi papá estaba en casa, donde mi mamá estaba en casa, donde mis hermanas estaban en casa. Y en la cuestión económica no me faltó absolutamente nada. De hecho, yo soy alcohólico de la nueva generación, drogadicto de la nueva generación. Y les voy a decir por qué es de la nueva generación. Porque los alcohólicos drogadictos de la generación pasada son los que crecieron en tabiques sobrepuestos, pisos de tierra, carencias. Ya ves que han pasado 20 años y siguen llorando por la bicicleta que no les trajeron. Y pedos así, güey, no, esos son los alcohólicos anteriores. Los de la nueva generación somos alcohólicos drogadictos que tuvimos todo económicamente. Sí, te compraban tus Jordans, tus Nike, tus playeritas de moda. Todos los pinches, no mames, hacías una carta de Reyes, era una pinche cartota así, güey, como con 20 pinches pedidos. Y nada más llegaban 18, pero pues llegaban 18. Y esos son los nuevos alcohólicos, los que terminan anexados. Los que terminan recluidos, esperando a que mamá les venga a solucionar lo que a ellos les toca solucionar. Tienes pedos con tu vieja y vas con tu mamá. ¿Qué hijo de más? Habla con ella, por favor. ¿Para qué llegar? ¿Para qué? Para que tu mamá llegue y hable con ella y la haga entrar en conciencia. Que la castigue con los pedos. Ya si no funciona ese pedo con tu mamá, vas con su mamá de ella. La acusas. Para que ella vaya y hable con ella para que solucione el pedo. Bueno, yo era un alcohólico así, güey. Yo no sabía a los 6 años que iba a terminar siendo alcohólico. La realidad es que yo a los 6 años, cuando me llegaban a preguntar qué quería ser de grande, yo ya no sabía ni qué vergas quería ser de grande. Me gustaba el trabajo de mi papá, porque mi papá a veces trabajaba de noche y se desaparecía toda la noche. Yo decía, está chido eso.
Mi papá es de oficio panadero, pero yo veía a los microbuseros y me gustaba el trabajo de microbusero. Veía a los taxistas y me gustaban los taxistas. Veía a los herreros y me gustaban los herreros. Veía a los mecánicos y también me gustaban. Yo estaba extraviado completamente en la vida. No tenía un fin. No sabía qué era lo que quería de grande. Lo único que sabía era que no me gustaba estar en mi casa, porque mis papás cuando estaban de buenas peleaban y cuando estaban de malas también. Todo el tiempo era pelear. Mis papás, los dos, son obsesivos con el quehacer a madres. Pero a madres. Mi mamá era de esas señoras que cuando se dedica a hacer quehacer cambia todo y todo es todo. No mames, tiene unos pinches mueblesotes así grandotes, güey, que como con tres culeros cuesta un pedo moverlos. Pues esas señoras, ¿de dónde sacan huevos para moverlos y para la verga? Entonces mi mamá era de esas señoras que se paraba temprano, güey, y pues empezaba a poner sus pinches alabanzas de Pimpinela, de José José, Amanda Miguel. Ya cuando estaba en la catarsis así más intensa, Juan Gabriel. Era esa pinche mezcla entre Clarasol y Neurosis y gritos y qué hacer, güey. Era la catarsis, güey. Yo me daba cuenta que mi mamá estaba en catarsis, güey, porque exprimía la pinche carga así como un coraje. Yo qué sé, si mi mundo era así. Yo agarraba mis juguetes y me ponía a jugar solo. Yo nunca necesité a alguien, no porque no lo necesitara. Aprendí a jugar solo. Mi cabeza siempre ha sido muy imaginativa. Siempre he tenido una imaginación extraordinaria. Yo por eso en ese pedo de los celos tengo imaginaciones extraordinarias. En ese pedo de los celos hago unas escenas poca madre. Y entonces yo crezco así. Yo empiezo a ir a la casa de mis amiguitos y yo veía que el ambiente familiar era completamente diferente al que estaba en mi casa. Y esas cosas a mí me empezaron a agradar, que el ambiente fuera diferente, que los papás fueran de poca madre, no mames, les daban unos besos a los niños, les preguntaban cómo les habían ido en la escuela. Un día un amigo mío se apadrinó conmigo. Y me dijo, oye, ¿qué crees? Que me saqué un recado en la escuela, güey, pero no sé cómo decirle a mi mamá. Yo dije, pues eso es bien fácil. Es como el primer paso sencillo. Nada más vas, enseñas el recado y le dices, y ya cuando se lo enseñes a tu mamá, te cubres porque te va a volar en tu puta madre. Yo voy a estar contigo hombro con hombro, güey. Yo te espero allá a la vuelta de la puerta para que no haya pedo. Y sí estaba yo parado en la puerta. Así. Cuando llega Arturo y le dice a su mamá, es que me saqué un recado. Y de pronto empiezo, no, pues yo cuando te escuché, dije, ahorita van a empezar a sonarse las pinches cachetadas así como mi mamá. Y de pronto escucho a su mamá diciendo, hijo, ¿por qué no le echas ganas a la escuela? ¿Qué no ves que eso te va a hacer mal para cuando estés grande? No mames, yo me asomé por la puerta, güey, y la vi abrazando a Arturo. Dije, no mames, y las cachetadas. ¿Y a qué hora se lo van a agarrar a putazos este güey? Y yo quiero una mamá como esa. Entonces, yo empecé a querer cambiar a mis papás desde que era niño. Yo siempre he sido metiche. Siempre he llegado a... Así como hoy llego a grupos donde no me invitan, así siempre llegaba a casas que no me invitaban. Yo sé que ustedes me entienden en eso. Aquí nadie te invitó, pero ya estás aquí, güey. Ya me chingué. Entonces, de pronto, pues yo empiezo a crecer con todas esas cosas. En la adolescencia, pues se me empieza a atravesar el alcohol. Y pues yo me enamoro del alcohol.
me enamoro desde la primera vez que consumí alcohol. A mí me encantó, güey, tragar alcohol. Las pinches cervezas así, ahorita les voy a hablar, métanse en ansiedad. Así, caguamas así bien frías, güey, pero frías. No así, hasta parece que salen unas lágrimas. Así. No, no, no son las lágrimas de tu mamá y tu papá, son mamás. No, unas pinches caguamas así frías, así a sudaditas. No, 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 mames. Y las sirven así poca madre. No, 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 güey. El güey que sirve caguamas es el mejor cafetero dentro de los grupos. Huevo, eso, eso. Porque los que no supieron servir caguamas sirven cafés culeros. Huelalo, huelalo, huelalo. Entonces, no mames. Ver cómo se empieza a sudar también el vaso, le das el primer trago. Amargo el primer trago, así. Y entra tu panza, ya tu panza empieza a agarrar un pinche calorcito así bonito. Ya después se sube todo el pinche calorcito y ya hasta te sientes chapeadito. Toca el merengue y dices, yo salgo a bailar, chingue su madre. Tocan salsa y dices, también bailo, valiendo verga, no sabes bailar ni más, ahí estás haciéndola la mamada. Cuando bailas pareces clavillazo, güey. Párelo. Entonces, pues yo empiezo a vivir esas cosas, yo crecí con la banda, imagínate. De pronto, ser un chamaco de casa, porque era un chamaco de casa que no salía, que no conocía, pues, la calle, güey. Y de pronto empiezo a llegar con la banda del barrio, tatuados, pelo largo, chamarras de piel, pantalones de piel, botas de obrero. Algunos, los más fondeados, traían Converse, güey. Y bien así, bien con cara de malotes, así como muchos que veo. Siempre con la pierna en la pared, pose de malo. No, cuando llego a ese mundo, pues me empieza a atrapar. Me empieza a atrapar la banda Hosti, Kieran Rode, el Aragán, las caguamas, las guitarras, la grabadora. Pero lo que más me atrapó fue las madrinas para lo que se ofrece. Unas madrinas así que llegaban de las 9:30, minifalda, escote como a media chichi. Ah, esas son madrinas. Tatuaje de su hijo en la chichi izquierda, tatuaje de su hija en la chichi derecha, ¿no? Y quién sabe por qué a medianoche se desaparecían. Además, pues eran para la banda. Y digo eran para la banda porque se las circulaban. Y les digo que eran para la banda porque cuando las madrinas de esas hacían servicio en otra comunidad, siempre había putazos del barrio. Entonces, no, pues esa madre a mí me empezó a atrapar. Me encantó. Ese primer día. Un día llego con un güey que estaba inhalando activo y le digo, ¿qué estás haciendo? Muy chingón. Y me dice, pues inhalando, pendejo. ¿Quieres una? Digo, pues sí. Ya ves que siempre trae ese complejo de que no te digan pendejo. Digo, pues sí. Me moja la primer mona. Me dice, Eric, te presento a la mona, mona, te presento a Eric. Mucho gusto, mucho gusto. Y entonces le doy el primer jalón. El primer jalón como que no se siente mucho. Ya como por el tercer jalón que le das, nada más sientes así como un putazo en tu mente, así. ¡Pum! ¡Pum! ¡A la verga! Empiezo a alucinar. Unos alucines bien locos que me aventaron. Ese sí sabe. No, 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 que
pero alucines así, loco. No, yo soy activero de activero de adivera. Hablas. No, no esa mamada que unas de guayaba y unas de tamanas. Ay, no, Esos papinches drogadictos, pendejos. Dicen que son apreciadas. Güey, es como si fueras con una vieja y le dijeras, vamos a coger, pero no me la chupes, güey. Pero no, no, tiene que ser el servicio completo, si no, no más. Hijos. Y entonces, no, güey, yo cuando empecé a conocer el activo que me empieza a atrapar. Entonces ya quería mañana, tarde y noche. Entonces el alcohol, el ambiente del rock and roll, empiezo a brincar las trancas, me empiezo a escapar por la ventana, empezaba a buscar las excusas, iba a la escuela pero no entraba a la escuela, terminaba diciéndole a mi papá que me hacían falta tenis y cuando me daba el dinero pues ya llegaba con la banda y les daba para las latas de activo. Y pues todo empezó de poca madre. La gran realidad es que cuando inicias en todo el pinche desmadre de la droga y del alcohol, pues todo está de poca madre. Te la pasas de poca madre, cotorreas de poca madre, empiezas a copiar personalidades de poca madre. Parece que todo está feliz y jovial y todo de poca madre. El único pedo es cuando empiezas a vivir los pinches estragos de la droga y del alcohol, y entonces empiezan a suscitar las situaciones que muchos de nosotros por eso estamos aquí. Cuando de pronto te empiezas a perder completamente en la vida y dejas la escuela, ¿no? Porque yo tuve el atrevimiento de llegar con tu papá y decirle ya no quiero estudiar. Y entonces, ¿a qué te vas a dedicar? No sé, pero ya no quiero estudiar. Y como mi papá pues, siempre fue muy complaciente, me dijo, pues está bien, mi niño. Y entonces, pues yo ya estaba en el desmadre. Un día no me di cuenta y la droga y el alcohol me atrapó tanto que empecé a dejar de llegar a mi casa. Empecé a meterme mota. No me gustó mucho la mota, me hacía alucinar muchas pendejadas más culeras. Un día estábamos en un cuarto que el cuarto de ese cabrón tenía un cuadro así como el de Los Pasos, pero de Jim Morrison. Entonces yo empecé a fumar mota y después ya estaba hasta el punto yo, pues. Y de pronto empecé a sentir que Jim Morrison me estaba hablando a mí. ¡Qué envidia! No le entendía porque hablaba en inglés, pero me estaba hablando a mí. Yo nada más le dije, no mames, están muy chidas las rolas. La segunda vez que fumé mota, me quedé dormido. Ya después de esa vez que me quedé dormido, dije, la mota no es para mí. Yo soy pendejo hasta para drogarme, puro activito. Y entonces, pues por ahí un día a los 17 años, se me atraviesa la que fue mi primera esposa. Y pues empiezo a aventar todas las mentiras que los adictos sabemos decir bien. Y más si te has aventado la trilogía de las Marías del Barrio, la trilogía de las Marías. Hoy lo de moda es la Rosa de Guadalupe. Entonces, no mames, yo ya sabía mentir de poca madre. Entonces un día llego con esa señora y le digo, no, pues mira, me aventé las clásicas, mira, yo ahorita no tengo nada, pero pues le vamos a echar ganas juntitos y vamos a tener muchas cosas chidas. Te voy a construir un pinche castillo así poca madre, unos pinches corceles te van a pasear, vas a tener sirvienta para todo. Ese no fue el pedo, güey. El pedo no fue lo que dije, el pedo fue que me creyó. Valió ver la padre. Y pues ella andaba buscando a su príncipe azul, güey. Pues joven, bello y guapo, güey. Dijo, mami. Entonces empezamos a vivir juntos. Ya
la realidad es que yo no me quería casar con ella por otra cosa más que por estar en el desmadre, que nadie me dijera absolutamente ni madre. Eso yo no lo sabía, eso lo vine a descubrir al Cónico Sanón. Porque pues uno ya ves que lo primero que crees, güey, es que estás enamorado nada más porque sientes maripositas en la panza. Ya por eso piensas que es el amor de tu vida y que con esa persona vas a terminar los últimos días de tu vida. Y más si te has aventado esa mamada de la cenicienta que van a ser felices para toda la vida, güey. Entonces, imagínate. Yo pensé lo mismo, y como mi mamá así fue de manera fina, aguantó todo lo que le hizo mi papá, pues yo pensé que mi primera esposa iba a aguantar la verga también. No, y tal, también le iba a poder humillar, y le iba a poder maltratar, y me iba a poder pasar de verga, y además no me podía decir nada porque yo era el hombre de la casa. Y entonces, pues nada más aguantó 2 años, güey. Habla. No aguanta nada. Pinche madera salió apolineada esa mamada. No era la buena, tío. Se quebrantó la pinche madera en corto. No, y pues cuando vas ganando, cuando tú eres el que te estás pasando de verga, cuando tú a través de tu orgullo y tu egocentrismo nada más te hace voltear hacia contigo, hacia tus exigencias, hacia tus placeres, todo está de poca madre. Mientras tú vas ganando, siempre que vayas ganando, crees que vas ganando, todo está de poca madre. Cuando la gente está bajando los cuernos y dice, está bien, mira, estás pasando de verga, pero no hay pedo. Todo está de poca madre. El pedo es cuando en el camino se empiezan a invertir los papeles. Y luego ya ves que eres rependejo y lo primero que les dices son tus debilidades, güey. Ay, chido. Sí. Casi, casi traes el pinche letrero, pásense de verga. Soy pendejo en esto. No me meto. Entonces un día, la empiezo a notar rara. Yo dije, chinga. Esta madre ya no me está cuadrando. Oh, no. Por ahí ya escondí el teléfono, ya ves que. A Dios gracias, en ese tiempo todavía no había Facebook ni WhatsApp. Nada más había de esos pinches mensajes de texto. Esos que tenías que mandar 50 para mandar un mensajote así de la nota. Costaban .85 centavos. Entonces un día reviso su teléfono, le abro un mensaje y encuentro. La noche de ayer nos la pasamos de poca madre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Máquela! Entonces agarro el teléfono, así como estaba, y le digo, ¿me puedes explicar esto? No era mío, era de mi hermana. Y ya ves que, ya cuando perdiste, güey. Ya te cargó tu puta madre, ya te pusieron los cuernos, pinche cornudo, güey. No, no mames. Los traes peor que el chivo ese que tiene los cuernos así. Todavía te quieres defender, ya te partieron bien tu puta madre, todavía te quieres defender. Pues de una vez te voy diciendo, a mí no me vas a ver la cara de pendejo, ya te la vio, güey. Y entonces empiezo a entrar en una pinche locura que yo creo que ustedes no me van a entender, que se llama celotipia. Así la tienes, sí. Empieza la pinche locura, güey, querer empezar a vigilarla en todo momento. Pero no mames, las viejas cuando se atreven a hacer esas cosas son verga, ¿eh? Sí, son más verga que nosotros, esa es la gran realidad. Eso, por supuesto. Son más pinches habilidosas, güey. Nada más que de eso no hablan en los grupos. ¡Contesten! Y entonces, güey, no empiezo la pinche locura. No, no, no mames.
¿sabes qué es estar en pinche celotipia? Estar revisando todo lo que se te atraviesa. El pinche closet, meter las manos en las chamarras que ya no se pone para ver si encuentra. ¿Crees que es igual de pendeja que tú, güey? ¿Crees que va a dejar las evidencias igual que tú las dejas? Ya ves que te cachan porque dejaste los mensajes en el Messenger, güey. ¿Tú piensas que son igual de pendejas que tú? No, y yo empecé a revisar todo un día, güey. Me meto al closet y encuentro una bolita así. Hijo de... Agarro y la saco, güey. Bien. La abro y era una tanga. Ay, bendito sea Cristo. Guácala, que dijo. Sí, sí, me aventé el espionaje bien. Ah, no mames, está usada. Por ahí mi cabeza un día me dijo, algún día le compraste esa tanga y le dijiste que si se la ponía para que se aventaran una noche de pasión. ¿Y te acuerdas que te dijo, ah, yo no me pongo esas cosas? Hijo de puta madre, no se la puso conmigo, la hija de puta. Y entonces le empiezo a jugar a James Bond. Empiezo a jugar a la palmera, a espiarla y pararme en la esquina. Ahí a esperarla. Ahí viene, hijo de su puta madre, me va a cachar, güey. Fíjate cómo uno está de pendejo. Ahí voy de pendejo a seguir. Hasta que le encuentro que sí me estaba poniendo los cuernos y le encuentro con su galán. Pero como yo soy un padrino recuperado, obviamente, cuando la veo, solamente se da media vuelta, cambia de colores, y le digo, está bien. Y me doy media vuelta. Está bien. Está bien eso. Ahí se va atrás de mí, güey. Me dice, ¿tú qué haces aquí? Le digo, pues nada más viendo tus pendejadas. Yo estaba esperando a que me dijera, discúlpame, lo lamento mucho, no va a volver a pasar. Nada más me ve a los ojos y me dice, pues qué bueno que te diste cuenta de lo que está pasando. Sí. Esto es. Odio. Y yo hice lo que todos los alcohólicos bien sabemos hacer. Irnos a poner hasta la madre. Irme a mi casa a chillar. Yo dije, no, todo este tiempo, ahorita que llegue, vamos a platicar. Y entonces se va a sentir muy arrepentido de lo que hizo. Y vamos a iniciar una nueva relación. Basados en la conversación del amor. Y entonces llega y me dice, mira, necesito platicar contigo. Y le digo, sí. Pues creo que ya te diste cuenta de la situación que está pasando. Mira, yo te voy a dejar las cosas bien claras. Yo ya no siento nada por ti. Ya no te quiero. Pero cuando te dicen ya no te quiero, güey, eso no lo escuchas. Digo, mira, yo estoy dispuesto a perdonarte. ¿Qué? Claro. Así es, padrino. Yo estoy dispuesto a perdonarte. Creo que todos los seres humanos cometemos errores. Sí. Obviamente. Además, el noveno paso dice que nada más se necesita un propósito de enmienda para reparar el daño ocasionado. ¡Eso! ¡Eso, amor! Yo ya lo sabía, aunque todavía no estaba dentro de Alcohólicos Anónimos. Y entonces dije, yo sí te perdono. Gracias por haberme perdonado, pero entiéndelo, ya no quiero nada contigo. Y digo, y entonces, mira, me hacen falta 2 meses para que llegue mi mamá de Estados Unidos, nada más déjame quedar en tu casa, güey. Le digo, está bien. Dije, no mames, llevamos 2 años. 2 años no le enamoré, en 2 meses igual y sí la vuelvo a conquistar. Suena lógico. Ya sabes que cuando pierdes, güey, quieres hacer todo lo que tenías que haber hecho desde el inicio. Ahí llegas con unos pinches ramotes de rosas así bien sobrios. Haces unas pinches cartas de amor así poca madre. Ya ves que te gusta jugar al romanticismo barato. No quieres comer, no mames, le invitas a cenar, nunca le invitaste. O sea, te empiezas de pinche arrastrado pa' pronto. ¿Escuchas eso, chico? Y entonces, no, mames. Yo sí sé que es mendigar una caricia, de veras. El chido también.
Arr. De esas que están dormidas al lado tuyo, porque además se duermen en la misma cama, ya no son nada, pero te duermes en la misma cama. Y entonces la empiezas a manosear. Los DJs. Es como que no hace pedo, como que no hace. Ya me perdono. Dices a huevo, esta noche sí se va a armar. Ya cuando le vas a bajar el calzón, ¿a dónde vas, hijo de tu pinche madre? Te dije que ya no quiero nada contigo, ¿qué no entiendes? Y ya te vas como perro pendejo, así que está bien. Ya te vuelvo a tocar. Ya cuando sentí que ya venían los 2 meses, digo, no mames, no me vayas a dejar, quédate. Mira, no, güey. No hay pedo lo que haya pasado. Ya te caché con 5, pero no hay pedo. Sí, padre, no la caché con 5, la hija de puta. Salió brava. Y entonces agarré y le digo, mira, no hay pedo, vamos a darle. Mira, ya tenemos el niño, vamos a darle por el niño. Por el niño. Por el niño. Por el total. Vamos a hacerlo. El chiste es que un día desapareció, güey. Un día desapareció. Ya cuando llegó a la casa, fíjate, fue muy buena, me dejó todos los muebles. Todos los muebles. Todos los muebles. Entonces yo empiezo a vivir mi alcoholismo más grande, güey, en esa etapa, y mi drogadicción más grande. Y ahora tenía un pretexto perfecto, según yo, güey, que ya me había dejado mi mujer. No, no, no mames, yo desde la primera semana que me dejó, según yo la quería ella, güey, a la primera semana hice una fiesta para la banda. Ya teníamos cantón. Entonces en el cantón metíamos las latas, ponían a fumar mota, güey, rock and roll. Y le empecé a dar rienda suelta a la maldita locura de la droga y del alcohol, güey. En ese tiempo, pues conocí qué tanto te pide la droga. Y un día me terminó pidiendo las lágrimas de mi papá y las lágrimas de mi mamá. Un día terminé quebrantando completamente las ilusiones de mi papá, las esperanzas de que algún día iba a terminar siendo yo alguien ante la vida. Se había convertido en ser un pinche drogadicto, vale verga, bueno, para mi madre. Vi cómo mi mamá terminó hincada, suplicándome que dejara de drogarme, que dejara de beber, pero dentro de mi interno solamente estaba algo que me decía, no hay pedo, calma, ya no lo voy a hacer, porque siempre terminas prometiendo algo que no vas a cumplir. Ya no lo voy a hacer, y el fin de semana seguía drogándome, y el fin de semana seguía alcoholizándome. En ese inter me pasaron el mensaje en un 24 horas, y yo no hice caso. Yo cuando me dijeron que era alcohólico y drogadicto, yo les dije, chinguen ustedes a su puta madre, drogadicto tu puta madre, y alcohólica también es tu mamá, güey. Yo no tengo pedos con el alcohol, que no se dan cuenta que yo con la droga y con el alcohol me siento de poca madre. ¿Quién les dijo que quiero corregir mi vida? ¡Váyanse a la verga! Nada más ustedes, ¿qué vergas? Ustedes ya valieron verga. Yo todavía tengo chance de cotorrearla. Mi papá un día llegó y casi nos agarrábamos a golpes. Y le dije, ¿cómo ves que no voy a dejar de drogarme y no voy a dejar de alcoholizar? Y hazle como quieras. Si me quieres dar en la madre, pues aquí está. No voy a meter las manos, dame en la madre. Pinchete, güey. Mi papá solamente agarró y se puso a llorar y me dijo, está bien, ya vete para tu casa. Entonces yo seguí consumiendo y seguí alcoholizándome. Empecé a consumir diario, empecé a drogarme diario. Por ahí dejo el activo y solamente empiezo a tomar alcohol. Y pues no mames, yo sé tocar guitarra, compas, ¿no? Yo sé que es no tener dinero para la fiesta y con una pinche guitarra tienes para tomar toda la puta, ¿no? Y más si tocas esas canciones de Me Cansé de Rogar. Hijo. Y como ya traes el sentimiento, ya sabes qué es ser un pinche perro paliado. Ya traes el sentimiento, güey. Entonces empecé a tomar diario. Nunca supe hasta dónde vergas iba a llegar mi alcoholismo. Hasta que un día me viene el Escuadrón de la Muerte, pues. Qué vergüenza, con la banda, con la banda del Escuadrón, todos mugrosos, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, sin dinero, güey, mendigando una mona, mendigando el alcohol, güey, revisándote las pinches bolsas porque no tenías para la complete, güey. La banda, pues, hacía su pinche complete para comprar un pinche cuartito de vaso. Entre 20 culeros teníamos que pasarnos.
yo conocí muchos principios que se hablan dentro de Alcohólicos Anónimos, los conocí en la calle, porque sabía exactamente que el putazo que nos íbamos a tomar tenía que ser exacto para todos los que nos juntábamos, no te podías pasar de verga. Un día vi cómo se murió un güey dentro del Escuadrón de la Muerte y la banda se murió con él hasta que vieron que ya no se movía, terminaron de soltarlo y decirle, está bien, ya se fue. Mañana vamos a avisarle a su familia. Entonces algo dentro de mi cabeza me decía, ya necesitas pararle, tienes 21 años. A los 21 años yo llego a Alcohólicos Anónimos tocando la puerta a un grupo tradicional. Y me reciben y me dicen, ¿eres alcohólico? Y les digo, sí, pásate, te vamos a dar una junta de información. Y entonces me dan una junta de información, la cual no entendí absolutamente ni madres, más que un güey terminó crucificado y le pegó a su mujer, el otro güey vivía con una mujer que no quería, el otro güey tenía pedos de dinero, el otro güey tenía grandes problemas porque no quería progresar en el trabajo, el otro güey tenía un pedo porque no podía cambiar de carro y él quería un carro del año y tenía uno 96, güey. Y entonces yo empiezo a ver todas esas cosas y yo decía, no mames, qué vergas estoy haciendo. Además yo crecí, no mames, están rayados, ustedes están con puro pinche chamaco, un gol pendejo a la verga, güey. Déjalo, está coordinando. Yo llegué a un grupo tradicional en los... Grupos tradicionales, lo más que hay son viejitos, güey. Ay, bonitos, piciosos. Pues yo llegué con puro pinche viejito, cuarto para las 12, güey. Ya más para allá que para acá, güey. Más que junta de Alcohólicos Anónimos y de autoayuda, parecía que me estaban regañando los hijos de su puta madre. Se reflejaba que yo era su hijo, güey, que me querían corregir en la vida. Y yo cuando los escuchaba, güey, porque yo escuchaba algo de los alcohólicos, siempre escuchaba que habían tenido un chingo de dinero, que tenían un chingo de amantes, y que hoy eran felices. ¿Te reciben llamada? Sí. Y entonces yo cuando los escuchaba, güey, yo decía, ¿y cuándo, después de cuántas 24 horas vas a empezar a tener amantes dentro de Alcohólicos Anónimos? Ah, madre. Después de cuántas 24 horas ya voy a poder tener un carro. Después de cuántas 24 horas voy a poder ser orador y cobrar los compartimientos para no trabajar. ¿Qué? Sí, yo pensaba eso. Ay, no, ya basta. No vas a hablar. Yo lo respeto para mi casa. Y entonces, yo dejo de escuchar la terapia, porque yo no escuchaba la terapia. Yo nada más veía cómo se terapiaban, cómo la hacían de pedo por 50 centavos. Ah, cómo maman los alcohólicos con el dinero, y con el dinero, y con el dinero, y con el dinero. Y luego, pues viejitos así cuadraditos, güey, que te tienes que ir sobre el principio, porque si te sales del principio te va a cargar la santísima verga. Y entonces, si te carga la santísima verga, enfermas y mueres. Sí. El principio tiene que ser básico en tu vida y lo tienes que llevar hacia la línea, no te puedes salir. En aquel tiempo se destilaba esa madre de que hasta para cagar tienes que apadrinar, hijo de tu puta madre. Además, pues a mí no me bajaban de Alcoholic Gerber, porque todavía ni traía las tablas. Y entonces yo empiezo a vivir toda esa serie de circunstancias dentro de Alcohólicos Anónimos, hasta que empecé a querer ganar mi propio lugar dentro de Alcohólicos Anónimos, y entonces empecé a servir, güey. Entonces un día ya me dieron las llaves del grupo y llegaba a hacer la talacha. No hacía que hacer en mi casa, pero en el grupo sí. Ya trapeaba, ya acomodaba la salita para toda la banda, ponía el agua de cafecito. No mames, poníamos una pinche ollota para como si fueran a llegar 120 gentes, güey. Nada más llegaban 20, pero yo ponía una pinche ollota. Aprendí a hacer cafés. Aprendí a servir, a dar juntas de información, a leer. Yo siempre he escuchado a la banda que dice, es que yo no leo porque me da sueño, padre. ¿Qué? Dios corremos. Es que yo no leo porque si leo, me apendejo. Yo desde que llegué a Alcohólicos Anónimos, yo empecé a leer, yo empecé a servir. No porque quisiera hacerlo, yo quería sentirme parte de los alcohólicos.
Así como un día me quise sentir parte de la banda, un día me quise empezar a sentir parte de los alcohólicos y entonces empecé a querer buscar mi lugar dentro de los alcohólicos, que los viejos ya no se pudieran subir encima de mí y me pudieran terapiar, porque yo siempre vi a esa madre como si fuera una agresión. Ya ves que cuando eres nuevo sientes que todo es para ti, güey. Ay, dale. Sientes que toda la terapia es para ti, y entonces yo empiezo a servir, empiezo a dar juntas de información, voy a pasar el mensaje, me enseñan a trabajar con los alcohólicos, un día me invitan a un congreso, entonces voy al congreso, vivo mi primera experiencia espiritual dentro de Alcohólicos Anónimos, llego con una euforia muy grande, y los alcohólicos me empiezan a dar para abajo en esa euforia, me empiezan a pagar. Entonces yo empiezo a estar todo desilusionado y digo, no mames, eso no es Alcohólicos Anónimos. Estos güeyes se están pasando bien de verga. Porque yo en ese tiempo no entendía que los viejos son los viejos. Y entonces, los viejos de aquel grupo decían que mientras yo estaba fondeando, ellos ya estaban preparando el congal. Tú, mientras tú estás fondeando, nosotros ya estábamos preparando este congal para que llegaras, hijo de puta madre. ¿Cómo yo voy a servir? Vete a la verga, yo a mis años. Yo ya le formé. ¿Qué pedos así? Y yo leía y rebuscaba en la literatura y nunca he encontrado que diga, después de 10 años ya te puedes hacer pendejo en la silla y que todos te sirvan. Además yo empecé a ver la característica de alcohólicos, porque en todos los grupos siempre hay diferentes características, aunque sean similares. Siempre hay el güey que cuando sube a la tribuna no le entiendes ni madre. Hay uno que más o menos le hay. Hay uno que lo que empiezas a escuchar es como que tiene más profundidad. El que se sube a hablar de todos, no tiene tema de conversación, termina criticando a todo mundo. Son los más castrosos, los hijos de su puta madre. Como no pueden voltear a ver su vida, terminan recargado en todo lo que escuchan en la junta. Los cerradores de junta, los que se sienten bien verga nada más porque se saben los encabezados de la literatura. Y entonces yo empiezo a ver todas esas cosas y dije, no mames. Pues quién sabe como quién quiera ser yo, pero yo voy a seguir en esta mano. Entonces me empiezo a aferrar a esto. Yo no sabía si era sobriedad, si me estaba abstemio, si en realidad estaba practicando, porque en realidad uno no se alcanza a dar cuenta si sí está practicando o no está practicando, porque el que viene y dice que está practicando, en realidad no está practicando. El que dice que está bajo los principios, que porque tiene una familia, porque tiene trabajo, porque supuestamente le está yendo en la vida, porque si hay algo dentro de Alcohólicos Anónimos, empiezas a jugarle a la maldita competencia. Como si tener familia te hiciera ser recuperado. Como si tener dinero te hiciera ser recuperado. Como si tener carro te hiciera ser recuperado. Y empiezas a jugar a la maldita competencia, así como que si nos han escuchado esos güeyes payasos ridículos, hijos de su puta madre, que se suben a presumir a su hijo, güey. Que porque ya va a terminar la carrera, güey. Es que ya. Y todavía se avientan la de falsa humildad, güey, ¿eh? Se avientan la de falsa humildad. Va a terminar la carrera, mi hijo. No es por mis logros, ¿eh? No es por lo que yo he hecho. Porque yo no he hecho ni verga. Pero en realidad, si no hubiese llegado a Alcohólicos Anónimos, mi hijo no hubiera terminado la carrera. Oye, esa mamá. Como si los alcohólicos hubiesen ido a meterse a las clases de tu hijo, güey. Pero bueno, güey. Empiezo a ver las competencias. Los alcohólicos nos empezamos a vender esa mamada. Pensamos que estar dentro de Alcohólicos Anónimos es escalafón. Si eres cafetero, eres pendejo. Es como si fueras empleado de Walmart. Si ya eres primero de anexo o amo de llaves, ya eres así como
como jefe del departamento. Chelalo. Chelalo. Ya, ya si eres líder de grupo, ya eres otro pedo, güey. Eres como gerente de todas las sucursales. Ya te sientes tocado por Dios y crees que tienes la capacidad de resolver un chingo de situaciones. Y yo me empecé a vender esas cosas. Yo en realidad creí que cuando empezara a hacer... Cuando estuviera al frente de un grupo, pues ya iba a ser más verga. Entonces ya todos me iban a poder servir y me iba a poder sentar en el sillón de la depresión, o sea, hasta atrás. Poder llegar a mi junta, güey, fumarme un cigarro gorreado, claro. Cruzar el pie, güey, y tronar los dedos para que me sirvieran una taza de café. Me falta, pero para allá, ¿no? Y pues el Guevara no me va a dejar mentir, güey. Pero... El Guevara sí se dio cuenta cómo en aquel grupo tronido de dedos se servían los del café, güey. Y cuidadito, te pusieras al pedo. Te tocaba toda la junta por ponerte al pedo porque... Es que a mí no me truenan, nadie me truena los dedos, ahora vamos a tronar los dedos, hijo de su puta madre. Sí, sí, sí. Entonces yo sí me vendí esa idea, güey. Que cuando estuviese al frente de un grupo, pues ya iba a ser la santísima verga dentro de este lugar. Entonces un día, después de haber corrido a los viejitos y regresar a los viejitos y pedir posesión de su grupo, les dije, pues ahora a cagar en sus cosas, a la verga, yo ya me voy a abrir otro grupo, váyanse a la verga. Y yo, pues, yo siempre me he dado cuenta de esa madre, güey, nada más para abrir un grupo se necesita un güey que agite la maldita, el maldito resentimiento de otros dos pendejos. Y ya se abre un grupo. Sí, así de fácil. Un recién llegado, porque fíjate, para abrir un grupo necesita un güey que ya traiga conocimiento, un güey resentido con el grupo y el otro que sea recién llegado, pues si no, ¿quién va a servir el café? Pues sí. El recién llegado se va a dejar guiar, güey, tú le dices, te toca servir el café, y va de pendejo a servir el café. Entonces abrimos un grupo que hasta la fecha sí existía. Tres putas lagartijas. En una aventura muy poca madre. Sin sillas. Sin dinero, güey. Pero con la voluntad de querer servir. Y ese grupo lo abrimos con una sola finalidad. Que fuera un grupo tradicional solamente para jóvenes. La autonomía principal de ese grupo era: si tienes más de 30 años, sácate a chingar a tu madre. Y entonces a los tres meses ya no éramos tres lagartijas, ya éramos seis. Al medio año ya éramos 27 jóvenes sesionando. Entonces imagínate, yo estaba al frente y yo dije, no mames, esta madre está de poca madre. Por ahí se empezaron a dar los videos, ¿no? Y empecé a salir a la red, en las redes sociales. Y entonces, no mames, yo sentía que iba ganando y que todo estaba bien topa y poca madre. Que no me iba a faltar absolutamente nada, y todo lo que había perdido dentro de la actividad ya lo estaba recuperando. Había solvencia económica, tenía un matrimonio aparentado, porque era aparentado, que era de poca madre llegar con una esposa, güey, aunque sea que nada más sonriera cuando estábamos dentro del grupo, güey, ¿no? Pero luego son rependejas, padrino. Luego son rependejas. Es que yo no hablaba mal del padrino para cubrir su imagen. Bueno, pues mi padrino. Conteste. Y entonces imagínate, empezó a llegar toda la pinche magia de Alcohólicos Anónimos, según yo creía, güey. Empiezo en las redes sociales, abro el grupo, por ahí se me atraviesa unas fantasmiadas. Entonces ya tenía un amante y luego ya tenía otra amante. Imagínate, tres amantes. Padrina. No, cuando vas llegando de la guerra, ¿qué pedras vas a estar pensando en tener amantes? ¿No? ¿Eso sí? No, yo estaba en ese pinche pedo. Yo dije, no mames, en esto ya estoy ganando a la mierda. Entonces un día regresé de compartir, habían hecho una junta de trabajo y me dice, ¿qué crees? Hicimos una junta de trabajo
Entonces en la junta de trabajo decidimos que te saques a chingar a tu madre. ¿Qué? Dije, ¿cómo? Ay, no, qué ofensa. Sí. Como que nos estorbas para nuestro crecimiento. A perro. Dije, ah, está bien. Yo nada más termino mi último compromiso en este lugar. Yo me saco a la verga, no hay pedo, güey. Ya sabes, cuando estás apaleado, si en mí no son nada, hijos de su puta madre. Si este congal está abierto es porque yo lo hice así. Entonces me mandan a la verga. Voy y abro un grupo de cuarto, quinto paso. Dije, ya entendí la lección. En los tradicionales no hay líderes. Según. Dice las oficinas centrales que no debe de haber líderes. Que todo debe de ser predicado con el ejemplo. Y entonces, dije, pero en el cuarto y quinto paso sí hay líderes. Vámonos para allá. En el cuarto y quinto paso sí puedes hacer lo que sea. Te puedes coger a las recién llegadas y no pasa nada. Vámonos para allá. Las puedes apadrinar, les las acercas, te les metes en sus heridas más culeras, las enganchas, las enamoras, las ocupas como pañuelo y las desechas. Y luego cambias a otra recién llegada. Y así, ¿no? Dije, no, entonces sí se va a poder. Pues ahora voy a hacer uno de cuarto, quinto paso, valiendo ver. Entonces abro la embarcación. Y pues todo estaba de poca madre, debido el grupo, se va a banda conmigo. La primera semana empezamos a sesionar varios, pero como fueron pasando el tiempo, pues se fue yendo la banda. Y entonces un día empecé a sesionar yo solo. Y quisiera decir que sesioné con Billy y con Bob, pero ni siquiera cuadros de esos señores tenía. Pero yo dije, no pasa nada. Va a empezar a llegar la banda. Entonces un día nos cambiamos de local y mágicamente al otro día empezó a llegar banda. Llegó el Julio, llegó José y no me acuerdo cuántos pinches más llegaron. Dije, a huevo, ya va a funcionar esta madre. Y entonces pasó el tiempo y se fueron todos, nada más se quedó Julio y trajo a su mujer. Y entonces seguimos caminando. Y así la pasamos 2 años dentro de la embarcación en el estira y afloja. Pero había algo que yo no estaba haciendo porque me estaba durmiendo completamente en mis laureles y había dejado de hacer lo único que me hizo quedarme dentro de Alcohólicos Anónimos: ayudar a otro ser humano. Ya me las estaba dando de apadrino. Ya solamente quería que todos me sirvieran y que todos me hicieran todas las cosas. Se me había olvidado que tenía que resolver las cosas yo. El más necesitado terminaba siendo yo. Porque esa es la gran realidad. Los líderes no terminamos siendo líderes nada más porque tengamos que ser líderes. Somos los más vergueados. Los líderes estamos más puteados, tenemos pinches ideas más locas, nuestra cabeza está más pinche tronada, necesitamos estar ocupados, necesitamos pasar el mensaje, trabajar con otro alcohólico, pero terminas olvidando todas esas madres. Y entonces un día, antes de que fuera el segundo aniversario de la embarcación, empiezo a vivir el descenso de mi propia recuperación, según yo. Me empiezo a meter en un chingo de pedos económicos, empieza a valer verga en el pedo del dinero y mi matrimonio valió verga el otro día del aniversario, güey. Nada más me mandaron mis bolsitas negras y así, ya saques a la verga, hijo de su pinche madre. Y entonces empieza a venir el pinche del crimen. Se cierra el grupo y empiezo a vivir la recaída emocional. Pues empiezo a caer en la propia borrachera seca que yo había propiciado. Un cúmulo de emociones. Se me destaparon exactamente las mismas situaciones que, como había llegado a Alcohólicos Anónimos. La maldita inseguridad, la maldita desolación. Es bien hijo de puta, hijo de su pinche madre, tener tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos y que empiezas a sentir la maldita puta perra soledad.
estar dentro de un programa de vida, pero pareciera que lo que estás viviendo solamente es muerte, no poderle salir del pinche hoyo y del puto atolladero, esperar a que alguien venga y te dé un maldito puto abrazo para que te dejes de sentir solo. Una puta tristeza en el alma, que crees que con los inventarios ya la chispaste, pero en realidad no ha chispado absolutamente ni madres. El reflejo de tus ojos sigue estando en que sigues devastado. Entonces viene la maldita locura entre no querer estar dentro del grupo y sí querer estar en el grupo y querer hacer algo por el grupo y no querer hacer algo por el grupo, y la maldita locura que yo estaba viviendo internamente, hasta que un día se atraviesa una compañera y me dice: necesitamos anexar a mi hijo. Le digo: no, ahorita no tengo tiempo. El chiste es que vamos y lo anexamos. El chiste es que empiezo a trabajar con otro, empiezo a trabajar con otro, empiezo a trabajar con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Ya ves que hoy los apadrinamientos todos son por WhatsApp. Por WhatsApp y Messenger. Y empiezo a recibir mensajes y mensajes y mensajes y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Hasta que caigo en el, en la realidad. Porque cuando estás en este pinche estado que te estoy diciendo, te empiezas a conmiserar. Quieres que todo el mundo venga a solucionar tu pedo. Entonces se me había olvidado por qué estaba dentro de Alcohólicos Anónimos. Yo no me quedé por las cosas que viví dentro de Alcohólicos Anónimos. La gran realidad es que me quedé dentro de Alcohólicos Anónimos porque empecé a dejar de sentirme solo. Dejé de sentirme triste. Porque me empecé a sentir útil ante la gente, útil ante mis compañeros, útil ante el que le estaba pasando el mensaje. Hoy sí he entendido algo, es que yo no estoy a nivel de nadie, güey. El pedo no es que tengas que competir con alguien o que te tengas que sentir superior a alguien. El pedo es que tú siempre te has sentido inferior ante todo. El pedo es que tú no te has podido reestructurar a las capacidades que tienes. No eres capaz de ir tras los malditos sueños que tu misma cabeza te dice. Todo lo haces negativo. Lo que encuentras y ves, lo ves mal. Los padrinos están mal. El grupo está mal. Lo que están haciendo está mal. Mi mamá está mal. Mi papá está mal. Todo el mundo está mal, menos tú. Si ellos cambiaran, yo cambio. Cuando en realidad, pues dice el paso, la gran incógnita es que nadie tiene la intolerante, tú eres el intolerante. No está mal la gente, tú eres el que está mal, tú eres el que no sabes sociabilizar, tú eres el que no sabes estar con la familia, tú eres el que no sabes tener pareja. No, el pedo no son tus parejas, el pedo no es la forma como se comportan tus parejas, el pedo es que tú no sabes estar con tus parejas, el pedo es que un día sientes que estás bien de poca madre y otro día buscas la forma como arruinar estar bien con las personas. El pedo no es que la gente te traicione, tú propicias las cosas para que la gente te traicione. Es que me humilló, no, no te humilló, tú permitiste que te humillara. Tú has permitido que la gente venga a hacer contigo lo que quiera. Y entonces tienes que estar dentro de Alcohólicos Anónimos para darte cuenta qué es lo que en realidad vienes buscando dentro de este lugar, qué es lo que en realidad andas necesitando, por qué tienes que terminar desprendiéndote de tiempo, dinero y esfuerzo con otro güey que está igual de vergueado que tú, que tampoco entiende absolutamente ni madres y que a todo lo que estás compartiendo dice que sí. Así como tú cuando llegaste, que tampoco entendías. Y entonces tienes que darte cuenta que existe una esperanza dentro de Alcohólicos Anónimos, porque si había algo que me hacía regresar todas las noches, era la maldita puta esperanza de que un día, después de una junta, mi vida iba a cambiar completamente. Saliendo, la vida iba a ser diferente. Que un día yo le iba a empezar a aprender en la vida y que iba a empezar a tener cosas grandes en la vida. Pero tampoco había algo en mi cabeza que me dijera que eso cuesta trabajo, que es un esfuerzo constante, que no nada más es de venir y hacerte pendejo, sentar, decir que sí a todo y correar tres cigarros y ya todo se va a solucionar.
que necesitas un esfuerzo intenso, que necesitas un autoanálisis, que tienes que darte cuenta qué defectos de carácter te han saboteado y han terminado pisoteando a las personas que dices tanto amar. Que así como un día te perdiste en la vida dentro de Alcohólicos Anónimos y te apendejas, terminas perdido, extraviado completamente, y tienes que regresar al inicio, a pasar el mensaje, a estar con alguien, a poder hacer que alguien pueda encontrar sus virtudes, sus talentos, porque al final los adictos, si algo hemos de tener los adictos, es que todos somos bien verga para alguna cosa. Hay quienes salieron bien verga para hacer grafitis, otros para la cocina. Fíjate, curiosamente los cocineros son a los que más les pega que les digan mandilones. Pero son de poca madre. Y luego están esas pinches ideas pendejas que ni todo el amor ni todo el dinero a una mujer. Por eso te mandan a la verga, güey. No das ni dinero ni das amor, vete a la verga. Y entonces, un día me vi repitiendo exactamente las mismas cosas que hacía en actividad, llegando a Alcohólicos Anónimos, las estaba volviendo a hacer. Ya había perdido amigos, ya no veía a mis hijos, la cuestión económica estaba de la verga. Pedos en el cantón, pedos en mi casa con mi mamá. Y entonces me di cuenta que estaba pindado a la verga. Supe que era la traición de los amigos. Es bien culero que tengas una mujer que dice haberte amado tanto y termine proclamando en todos los grupos que eres culero. Pone propaganda, güey. Y ese no es el pedo es que todos se la compran, güey. Que si eres bien culero. Entonces un día me di cuenta que necesitaba estar en un grupo, pero que el grupo tenía que ser completamente diferente a como los estaba llevando los otros grupos. Entonces un día les dije a la banda, ni les pedí permiso, nada más les dije, vamos a tener un grupo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a tener un grupo. Y vamos a tener que sesionar en la casa porque el local no tenemos. Y entonces un día nos pusimos de acuerdo y elegimos el nombre, hicimos una junta. Y entonces yo empecé a llenarme de gloria y empecé a llenarme de locura. Y dije, a huevo, vamos a volver a lograr hacer algo. Pero ahora sí, contrólate, hijo de tu puta madre, porque tu puta cabeza te hace dispararte muy culero. Cálmate, güey. Trata de ser uno entre los demás. Siempre quieres ganar, hijo de tu puta madre. No estás dispuesto a perder. Aunque la vida y los hechos de la vida te estén diciendo que ya perdiste, te aferras a querer seguir ganando. Tú no puedes solo. Entiéndelo, nunca has podido solo. Necesitas a huevo a alguien. Necesitas a huevo a alguien que te agarre de la mano y te haga caminar, hijo de tu puta madre. Solo no has podido. Si no, analízale, hasta cuando fondeabas, culero, terminaste solo y fueron los peores momentos de tu vida. Y entonces empezamos a hacer las juntas. Dice la banda que todavía no tenemos grupo, que ojalá ya no vayamos a abrir. No mames, tenemos dos sesiones y ya hasta sesionamos. No tenemos local, que es diferente. Próximamente ya vamos a tener local. Dios ya me dijo que lo vamos a tener. Pero ha sido una estira y afloja en estas circunstancias, compas, que he tenido que estar chocando contra mí mismo. Me he tenido que estar apadrinando. Yo, después de algún tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, dejé de apadrinarme, pues ya era el padrino. Ya las tenía todas corregidas. Entonces, un tiempo para acá me he tenido que estar apadrinando. Tuve que estar regresando al principio. Me tuve que regresar, me había equivocado. ¿Qué crees? Es válido equivocarse, güey. Es válido equivocarse. ¿Cuántas veces estás equivocado? No hay pedo. Hay chance de equivocarse.
Pero siempre nada más hay como una esperanza de que esta vez sea la última vez que te equivocas. Que la gente realmente confía en ti. Y entonces un día me di cuenta de todo eso. Hoy estoy en una tesitura completamente diferente a antes, compas. Hoy voy a los compartimientos y les doy tiempo a mi banda, aunque el compartimiento nada más sea para mí. Le doy tiempo a la banda. Luego me dicen, es que lo queremos escuchar a usted, padre. No, me vale verga, también va mi banda. Y mi banda también necesita, van bien puteados todos. Como el padrino. Están bien puteados todos, necesitan también ser escuchados. Además, no hay ninguna pinche diferencia entre ustedes, entre mis compañeros y yo, no hay ninguna diferencia. Que llevo unos pasitos más adelante, eso no vale verga. Y entonces he invertido todas esas cosas, esa es la realidad, compadre. He bajado de huevos en muchas cosas por mi propia necesidad, por mis circunstancias de vida. He tenido que bajarle de yemitas a mis tacos porque de pronto me elevo así muy culero y siento que sí soy la verga. Y la realidad es que no soy la verga para mi madre. La sigo cagando en las mismas circunstancias. Yo fui de esos alcohólicos que todo lo practiqué en el grupo. Y nada en la casa, nada. Entonces el día de hoy es completamente diferente mi vida. No sé hasta cuándo va a parar esta madre, esa es la regla. No sé hasta cuándo voy a tener que seguir pugnando. Lo único que sí sé es que mientras esté dentro de Alcohólicos Anónimos, voy a seguir haciendo lo que hasta el día de hoy me sigue llenando, y es trabajar con otro enfermo, ayudar a otro alcohólico. El capítulo que se habla esta noche habla de eso. Bob lo único que hizo después de haber dejado todo el desmadre del alcohol fue seguir trabajando. De hecho, ese señor le ganó a Bill W. en el pedo del servicio. Fue mucho más verga y pasó el mensaje más veces que Bill W. Ese mismo señor censuró completamente que se le fuera tomado en cuenta, y siempre censuró su nombre. Cuando lo iban a tomar en cuenta, él decía, a mí no me pongan. Fíjense, Bob fue mucho más verga que Bill. Bob le dijo al pinche Bill, le gustan los reflectores, y le gusta que lo graben, y le gusta que haga muchas mamadas. A ese güey denle la luz, al hijo de su pinche madre, falto de atención. A ese denle la atención. Yo no lo necesito. Yo así me mantengo bajo el anonimato. Y de hecho las estadísticas dicen que Bob pasó el mensaje mucho más veces, que el grupo que Bob estuvo al frente en Akron, Ohio, funcionó más rápido que el de Nueva York, que en aquellos años solamente estaban los dos. Bob siempre dijo que lo único que iba a rescatar a un alcohólico era lo mismo que lo había rescatado a él, era ayudar a otro enfermo, ayudar a otro alcohólico. El día de hoy esa madre a mí siempre me ha llenado, compa, siempre me ha llenado ayudar a alguien. Aunque esté bien vergueado, a veces yo tengo una forma bien rara, güey, de pasar el mensaje, pero bien rara. No me gusta ponerles reglas ni lineamientos a la banda. Mis grupos, entre menos autonomías tengo, mejor, güey. No, pues si es que nada más se viene a ser pendejo, pues déjalo que se venga a ser pendejo. ¿Cuál es el pedo? Un día se va a desapendejar. Es que ese güey nada más llegó de paracaidista al grupo. Pues déjalo que sea paracaidista. Dicen que los paracaidistas luego ya se hacen dueños de las propiedades. Ay, déjalo. Es que ese güey no entiende. Pues tú tampoco entiendes, güey. Ay, déjalo. Como sea, deja que salve su maldito pellejo. Tú no eres nadie para voltear a verlo, porque dentro de Alcohólicos Anónimos pareciera, güey, que tienes que estar en el... Fíjate, toda tu puta vida has estado tras la sombra de tu padre, has estado tras la sombra de tu madre, ante la sociedad, que todos te juzgan, te critican, te humillan, y tú vas a llegar a Alcohólicos Anónimos y querer quedar bien con los mismos güeyes que están igual de verdeados que tú. ¡Está de la verga! Con nadie tienes que quedar bien. Si lo que haces te hace sentir bien, con eso es más que suficiente. Si con lo que crees que estás practicando te ayuda para que estés dentro de ese lugar, eso es suficiente. Si crees que con 20 cajetillas de cigarros y 3 cafés Dios te va a voltear a ver, así hazlo, chingue su madre. Eso, mamón.
Así, güey, no necesitas algo. No hay fórmulas secretas, no es la panacea. Alcohólicos Anónimos no es la panacea. No hay varitas mágicas, no hay rituales, no hay un pinche puto collar que te diga después de ciertas juntas te vas a recuperar. No, la verga. No lo dice. Ahí dice, después de repetidas humillaciones, quizás, quizás practiques. Curiosamente, todos terminamos creciendo a través de puro vergazo. Sí, cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, llegas con euforia, llegas en tu novicita rosa, en tu junta de testimonios, ahora que vengan la van a escuchar, en tu junta de testimonios, ay, compañeros, sí le voy a echar ganas, ya entendí que me voy a aplicar, ¿no? Y a los años terminan llorando por las mismas mamadas que todos los alcohólicos lloran, porque sus viejas los mandaron a la verga. Porque estaban en la hacienda, y en la hacienda, mientras tú estabas haciendo liberaciones, tu mujer también se estaba liberando, pero del estrés y de otros pedos. Sí. Si algo he visto dentro de Alcohólicos Anónimos es ese pedo de querer corregir a la gente. De querer decir cómo son las cosas porque tú crees que tienes las cosas, porque tú crees que vas ganando. Cada quien llegó a Alcohólicos Anónimos a recuperar lo que quiere recuperar. El proceso de recuperación es como te lo quieras llevar, es individual, egoísta y personal. No necesitas competir con nadie. Y tampoco necesitas voltear a ver la vida de nadie. Si alguien perdió su familia dentro de Alcohólicos Anónimos, es su pedo, es su vida. Si alguien está yendo bien en la vida, está bien, es su pedo, es su vida. Dice el folleto, la junta más importante es la tuya. Tu caso, tu vida. Los alcohólicos solamente damos el reporte de los actos ejecutados. No podemos dar más. No podemos dar ayudas. No podemos corregir a la gente. Imagínate, güey. Un cuernudo, güey, tratando de corregir a otro cuernudo. Imagínate, güey. Imagínate un güey que todas las noches se sube a llorar porque su vieja le puso los cuernos, diciéndole al que le pusieron los cuernos, ya no llores por ella, no vale la pena. O imagínate qué mamadas, güey. Entonces, dentro de Alcohólicos Anónimos, el boleto es personal y tú lo vives como quieres. Si crees que en esta sí ya la entendiste, solamente tienes que llegar. Si ese hay un principio básico y ese es de rigor, necesitas un padrino y necesitas buena disposición. Si no tienes disposición, chingaste a tu madre completamente. Y si te sigues sintiendo la santísima verga que tú te puedes solucionar todo, dice, pues nos vamos a basar a los hechos de tu vida. Luego no te vengas a quejar, porque yo luego digo, hijo de su puta madre, pinches alcohólicos no valen verga. O sea, valen verga en la vida. Y voltean a ver, es que mi papá no me dio un abrazo, por eso me traigo verga. No chingo, está su madre. Hágase responsable de sus propias decisiones y sus propias consecuencias. Es que me pusieron los cuernos. ¿Qué dejó de hacer, hijo de su puta madre, para que le pusieran los cuernos? Pues lo más seguro es que llegó otro a halagar a su mujer, así como usted dejó de halagarla, o como usted halaga a sus amantes, por eso le pusieron los cuernos, pendejo. Por eso, es que yo no sé por qué es tan culera, nada más porque usted la hizo culera, hijo de su pinche madre. Hágase responsable de lo suyo. No sean pinches alcohólicos de esos que pasan 30 años y siguen llorando porque no les trajeron una patineta los Reyes Magos. Váyanse. Ya, güey, no mames, los Reyes Magos ya están viejitos. No te la trajeron cuando estaban jóvenes, ahora menos que ya están viejitos. No hay un maldito puto pretexto para estar mal, aunque solamente tú te la hagas mal. Bueno, ya dígale que eres unos Reyes Magos. Y luego si empiezas a con esa mamada, no, yo luego le digo a la banda, no mames, lo que no te has alcanzado a dar cuenta es que esta madre va mucho más allá de tus problemas materiales. Necesitas alivianar tu interno para que todo empiece a solucionarse. No solamente necesitas resolver las cosas que están en deuda de tu pasado para que todo empiece a estar bien.
¿Quieres dejar de sentirte inseguro? Solamente ve a decirle a las personas que te generaban seguridad que te equivocaste, güey. Una taza de café se termina solucionando absolutamente todo. Solamente necesitas ponerte en paz. Ponerte en paz contigo. Recordar cuántas malditas veces has tenido el maldito nudo aquí en la garganta. De querer voltear a ver a tu papá o a tu mamá y decirles la cagué. La cagué, pero ya no me digas que la cagué. Yo solamente quiero escuchar que me amas y ya la ver. ¿Sabes cuántas putas veces he querido voltear a verte y decirte que te amo y que tú puedas recibir esa palabra? ¿No sabes cuántas putas veces he querido dejar de sentirme solo y a través de un maldito abrazo poder sentir que tengo padre y que tengo madre? ¿No sabes cuántas putas veces he terminado cargando todos los putos escombros de mi drogadicción y de mi alcoholismo? Y todavía cuando vengo contigo quisiera bajar tantito el pinche costal y no he podido ni siquiera entablar una relación contigo. La vida se está tornando mal. ¿Y cuántas veces he terminado sintiéndome solo porque no tengo con quién ir a vaciar todas esas cosas? ¿Cuántas veces he querido llegar con mi padrino porque pues he terminado hablando mal de mi padrino y ya no tengo la confianza como para poder entablar la misma conversación y decirle, viejo, me pasé de verga, hablé mal de ti, pero ¿sabes qué? Me quiero poner en paz contigo ya, la verga, no te quiero cargar, me quiero sentir otra vez parte. ¿Cuántas putas veces en la puta locura has terminado ya sin beber y sin drogarte, clamando a alguien que sea superior a ti, que te dé otra maldita puta oportunidad, que la vida sea diferente para las cosas que estás viviendo, que ya llegue la chida, que ya te cansaste de vivir de la forma que estás viviendo, que ya sientes la maldita necesidad de hacer lo que te toque hacer y le dices, necesito que me ayudes? Y cuando te manda la ayuda, te manda otro enfermo para que trabajes con él, para que estés con él, para que lo cuides, para que lo lleves, para que le pases el mensaje, para que lo lleves a la junta, para que esté. Entonces, solo entonces, cuando estés dispuesto a dar, vas a aprender a recibir lo que el alma siempre estuvo esperando. Dícenos el cuarto y quinto paso, un código de conducta, amor, comprensión, tolerancia y respeto. Solo necesitas estar dispuesto a que otro loco escuche y tú puedas ayudarlo a que entienda que necesita estar con nosotros. Si lo logras o no lo logras, no es lo importante. Lo importante es que tú sepas que has dado lo mejor de ti para que ese otro esté con nosotros. Con eso comparto.